Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Hoy hemos tenido pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Torrejón. Ha empezado el pleno con la toma de posesión de José Antonio Guerro, presidente de una entidad, de la entidad del Parkinson de Torrejón de Ardoz. Y al margen de darle la enhorabuena, lo que hemos deseado es que su llegada a este pleno sirva para que este salón de pleno sea accesible, porque hoy José Antonio ha tomado posesión de su cargo desde su silla. No ha tenido ese espacio que todos hemos tenido, ¿no? Hoy era su día y debería haber tomado posesión en el centro del pleno, como hacemos todos y todas. Como este pleno no es accesible, no ha podido hacerlo así, así que esperemos que al menos sirva, como digo, para que cumplamos la normativa vigente respecto a accesibilidad. Ha sido un pleno en el que primero se ha dado cuenta de control financiero, ¿no? Una herramienta a la que obliga el Ministerio de Hacienda para un ejercicio de transparencia y de buena gestión. Desde el Departamento de Intervención tienen que comprobar que la contratación menor, por ejemplo, en este caso, se hace tal y como dice la ley. Bien, Intervención ha detectado hasta 50 incidencias, algunas de ellas de gravedad media, que tienen que ver con la comprobación de no estar en los términos de incompatibilidad para contratar con la Administración Pública, de no publicar en tiempo y forma los contratos menores. Es decir, les ha hecho una serie de requerimientos al equipo de gobierno para que ajusten estas cosas y que la contratación sea, como digo, más transparente y conforme a la legislación. Además de eso, y sobre todo, ha habido tres puntos que yo creo que son claves y que nos hablan de cómo es la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Ha habido un cambio de alcalde, un cambio de equipo de gobierno, pero solo ha cambiado eso, ¿no? Las caras y los nombres. La gestión sigue siendo absolutamente nefasta a nivel económico y financiero e incluso preocupante. Lo primero, el reconocimiento de facturas. Todos los años hacen lo mismo. Para que la gente no tecnificar demasiado el discurso, lo que hacen cada año es que cierran el ejercicio contable, le decimos a Hacienda, oye, hemos cumplido con los techos de gastos a los que nos obligas, porque como estamos rescatados por el Ministerio de Hacienda, tenemos una obligación que no tiene el resto del municipio de la zona, ni Alcalá, ni Collada, Torrejón sí, porque como no hemos pagado la deuda durante los últimos 10 años, pues tenemos que cumplir con esas obligaciones. Y lo que hace el Ayuntamiento es decir, oye, que hemos cumplido y no hemos pasado el gasto de aquí. Y según le dice eso a Hacienda y manda el informe, después aparecen facturas y nos dicen que es que los proveedores, bueno, porque son muy altruistas y que hacen el servicio, pero que no tienen ganas de cobrar. Y resulta que años después presentan facturas que cuando esas facturas se imputan a nivel contable ya no cumpliríamos con los objetivos que tenemos adquiridos con Hacienda. Esto lo vemos todos los años y de esta manera es como van salvando ese match ball que tienen cada año cuando tienen que cerrar las cuentas de este ayuntamiento. Lo que está claro es que, primero, no se ha pagado la deuda en 10 años y por eso estamos sometidos a ese plan de ajuste. Y sobre ese plan de ajuste, pues hoy había un dato que para mí es revelador. Y es el importe de la deuda. Dijo el alcalde de la fuga, dijo Nacho, a principios de año, mintió a toda la gente y además intentó dejarme a mí por mentiroso cuando dije que la deuda de Torrejón, solo la financiera, era de más de 100 millones de euros, de 104 millones de euros en ese momento. Y él dijo que no, que era de 80 y pocos millones, casi 20 millones de euros menos de lo que realmente era. No según mi dato, según los datos del Departamento de Intervención. Bien, el otro día el nuevo alcalde estuvo haciendo entrevistas, ¿no?, en esta operación de maquillaje que le están haciendo, de marketing, de hacer ver, bueno, que es un alcalde que parece toda la vida. Han borrado cualquier vestigio, ¿no?, del pasado de Nacho. Y dijo exactamente lo mismo. Quien le escribe los discursos a Nacho es el mismo que le escribe los discursos a Alejandro Navarro. Y dijo en directo, en Cadena Ser, por ejemplo, que teníamos una deuda de 88 millones de euros. Y es que es mentira, insisto. No mientan ustedes a los vecinos y a las vecinas. Tenemos una deuda, según el interventor a día de hoy, de 100 millones de euros. Y les he dicho, oye, si estoy mintiendo, aquí que estamos todos, deméntame ustedes. No lo digan ustedes en los medios, díganlo aquí. Ya lo habéis visto, ¿no? Silencio absoluto, cabezas gachas y a pasar el trámite del pleno y que el de la oposición diga lo que tenga que decir. Y lo que decimos es que al menos no hay que engañar a los vecinos y a las vecinas. Y luego había dos modificaciones urbanísticas importantes, ¿no? Una es en la Avenida de la Constitución, en la parcela que está al lado del Hotel Aida, que los vecinos veréis, digo veréis porque hoy mismo están buzoneando la revista Plaza Mayor, donde anuncian a bombo y platillo la construcción de un nuevo parking. Aquí tenéis, vecinos y vecinas, la solución al aparcamiento en la zona. Y en el mismo momento que están buzoneando esa revista diciendo que tienen un nuevo parking, en este pleno, sobre ese parking, recalifican esa parcela para hacerla de uso residencial. Es decir, que ahí van a construir viviendas. Por tanto, usan de autobombo y de marketing la revista Plaza Mayor, pero encima para engañar a los vecinos.
cuentan que su gestión han creado plaza de aparcamiento, cuando la realidad es que hoy están haciendo negocio con esa parcela y la convierten en uso residencial. Por tanto, esas plazas de parking que veis ahí, vecinos y vecinas, las tendréis en el futuro próximo si tenéis arriba una vivienda. Y por último, la modificación urbanística de Soto Norte, donde bueno, juntan dos parcelas, ¿no?, para hacer una parcela de uso terciario comercial en Soto Norte, donde la famosa gasolinera de la calle Martin Luther King y el hospital privado de Quirón. Ahí queda una parcela que, bueno, por suerte no han decidido recalificar y hacer más viviendas, algo que ya han hecho con la parcela que está situada enfrente de la Torre Alta de Soto Norte. Enfrente había una parcela de uso terciario comercial y ahora van a hacer más viviendas. Pues en esta parcela, de la que hoy se ha hablado en el pleno, lo que se hace es que, bueno, que se reacota los márgenes de la parcela y se respeta el uso terciario comercial. Lo que les hemos pedido ya, casi por favor, es que la única parcela que queda en la zona para hacer comercios que tienen que ver con servicios esenciales, como farmacias, comercio de proximidad, porque los vecinos del Soto Norte solo tienen la A2 por un sitio, el hospital de Quirón y gasolineras. Esos son los servicios que tienen y nos piden, por favor, que el ayuntamiento haga ese tipo de servicios. Entonces les hemos pedido que respeten la voluntad de los vecinos y además, oye, pues el sentido común, ¿no?, en las normas urbanísticas, y que donde hace viviendas no ponga solo combustible almacenado, que también pongas ese tipo de servicios para que los vecinos no tengan que irse a otra zona de la ciudad a ese tipo de servicios, como digo, comerciales esenciales.